Pero el amor en pareja creo es que cuando baja la intensidad es cuando realmente se demuestra, ¿no? O sea, si es lo que te queda cuando baja la marea, ¿no? La marea del enamoramiento cuando baja... La tolerancia al tedio. Exacto. Estás hablando que el amor es saberte aburrir con alguien a tu lado. Cuando todo es un rollo y sigues queriendo a la persona que tienes al lado no estoy en pijama y aburrido. ¿No? Yo sí creo que el amor, entendido como una relación permanente a largo plazo, si lo queremos describir así, necesita retos, necesita dificultades. Cualquier pareja que haya superado junta una enfermedad, un niño enfermo, algo que les haya tensionado, saben que esa relación es intensa y densa y dura. Y aguanta mucho más que aquella simplemente basada en la espuma de los días. No estáis hablando del amor, perdonadme. Bueno. Pero es que estáis hablando de cómo aguantar en un matrimonio. No. Eso, que es, pero es que eso, igual es una faceta del amor, pero distinta. No, pero...